Usted sabe que cuando viene marzo, ya tuvo la cuota de preinscripción de su niño en el colegio, pero en marzo, sácate, va a tener que ir usted con todos los certificados, habidos y por haber. Y no va a encontrar un solo profesional, una sola clínica, un solo sanatorio, y mucho menos un hospital que se lo hagan en el tiempo que usted lo necesita presentar. ¿Nos podemos preparar antes desde el punto de vista audiológico? Azucena, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo andas? La audiometría es una de las posibilidades que vos tenés para tener una buena salud auditiva y que después se lo lleve al profesional, ¿verdad? Sí. Nosotros incluso ya en febrero más o menos trabajamos mucho la audiometría con los niños que se ingresan al colegio. Sí, con una llamadita previa nosotros le damos un turno y hacemos la audiometría. El plazo son 2 días más o menos, de no 30, 40 días que generalmente en algún otro lado. Y bueno, ya esa persona ya va con la audiometría al profesional de ORL, que le adelanta un montón el tiempo. Bien, no escucho y no me creo, porque dicen que me hago el tonto. Sin embargo, hay otro que me dicen que puede ser. ¿La audiometría demitifica a toda la gente que está en contra mío? Sí, la audiometría te dice justo, si tenés frente. Hay personas que escuchan y no entienden ciertas palabras. Ahí en la audiometría nosotros podemos determinar qué frecuencia es que ese paciente no escucha. Bien. ¿Sonido agudo? ¿Sonido grave? Sí, generalmente las frecuencias se mantienen en los graves. Las pérdidas normales son caídas en los agudos, que generalmente son las consonantes. Cuando el paciente dice 65, 7, ese las pierde en una conversación grupal, entonces dice, ay, no escucha. Escuchar escucha, pero no entiende esa frecuencia. Entonces, con un audífono podemos elevar esa frecuencia sin tocar las otras que están normales y bien. Me quedé pensando programas atrás cuando me dijiste de que no es necesario ser grande para empezar a tener problemas auditivos. ¿Qué, se está notando muchos jóvenes con problemas auditivos? Sí, lamentablemente sí, muchos. Aparte, vos viste, la juventud usa mucho la música muy fuerte, mucho ruido ambiente. Sí, hay mucha gente joven con problemas. Ya con caída, no que no escuchen, ya con caída en las frecuencias agudas. Y ahora encima que están usando sus auriculares grandes que no dejas... Y lamentablemente sí. El trauma auditivo es el trauma acústico. Auditivo, sí. Es lo que hay. Así que... Sí, pero es una pena, ¿viste? Porque antes era porque, bueno, la gente llegaba a una determinada edad y por el trabajo que había tenido cuando era joven, bueno, y con el tiempo, ¿viste? Eso va avanzando y se notaba que tenía un... Pero ahora hay gente joven que ya tiene ese problema. La lluvia, una de las cosas que cambia mucho en la época de verano y demás. ¿Me puede arruinar el audífono? ¿Tengo que salir sin audífono el próximo programa? ¿Me lo contás? Dale, lo vemos. ¿La pausa? Estoy para su salud.